marco de la fiesta democrática al debate de las candidatas al municipio escolar del año 2019. Ante todo, buenos días, queridos compañeros. Quisiera empezar agradeciendo todas las enseñanzas que he podido recoger en el transcurso de esta campaña, lo que ha permitido fortalecer la responsabilidad que desde un principio tenía como candidata hacia esta, mi institución tan querida, y hacia ustedes, mis buenos compañeros de estudios. Yo soy la alumna Romina Ventura Quispe, postulante alcaldesa de la lista Vox Populi. Vox Populi tiene como su principal objetivo escuchar a los polistas y ser sus voceros ante las autoridades de no solo lo que desean, sino también de sus necesidades como estudiantes, convirtiéndonos en sus representantes y principal apoyo, logrando así que el 2019 se consolide como uno de sus mejores años en su etapa escolar. Entre nuestras propuestas tenemos, de naturaleza académica, auspiciar la creación de círculos de estudio y apoyo académico. Ecológicas, cuidado de un área verde, en la cual cada grado se les asignará un área verde del plantel. Recreativas, intersecciones, bailetón, concurso de talento y un concurso de dibujo y pintura. Para todos los polistas que desborden talento y quieran demostrarlo. Día del cine, en la cual habrá venta de gaseosa, pero sin embargo el costo del ticket incluirá canchita ilimitada. Propuestas culturales, campañas y charlas de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mistura polista, una feria gastronómica de los alumnos que quieran demostrar sus habilidades culinarias. Y la cápsula de tiempo, que con ayuda de los profesores de ciencias sociales vamos a poder guardar en baúles memorias y recuerdos para poder extraerlos dentro de 24 años, en el aniversario de los 75 años del colegio, bodas brillantes de la institución. Tiempo. Gracias. Tiempo. Buenos días, familia polista. Mi nombre es Mari Carmen Morales, candidata a la alcaldesa por la lista Ohana Cuyay. Quisiera iniciar este discurso explicándoles a ustedes el significado de mi agrupación. Ohana Cuyay, amor de familia. Y es que todos los integrantes de nuestra agrupación estamos convencidos que esta institución hemos crecido y nos hemos formado como una gran familia, la familia polista que somos. Muchos de nuestros regidores ingresaron a esta escuela con solo unos años de vida y las familias comienzan a partir de eso. Además, somos una agrupación que cree firmemente que la etapa escolar es un tiempo para vivir a plenitud. Nuestra meta es hacer que la estadía en esta escuela de todos ustedes y de nuestros hermanos menores sea una experiencia grata e inolvidable. Nuestra agrupación propone actividades que se puedan cumplir, que son viables y reales, que involucran a toda la comunidad escolar. No queremos ni podemos prometer en forma exagerada. No queremos ser reflejo de la realidad política que vemos hoy en día. Palabras, palabras, muy poca acción en beneficio de las mayorías. Dentro de nuestras propuestas, planteamos actividades ya conocidas como campeonato de fútbol, fútbol, básquet y vóley. Para aquellos que disfrutan del ejercicio físico, la bienvenida a nuestros integrantes del nivel secundario a través de una carta. La campaña solidaria con la Rección de Medicina para quienes que se preocupan por el bien común. Proponemos actividades recreativas, como juegos de integración durante la semana jubilar y el clásico bailetón. Además, proponemos comunicación directa y transparente con la comunicación estudiantil, como municipio a través de las redes sociales. No hemos olvidado a nuestros hermanos menores, para aquellos que tenemos concurso de talento, como baile, canto, declamación, campaña solidaria, creando cuentos que puedan llevar a los albergues a los niños. Como pueden ver, nuestras propuestas están enfocadas a involucrar a todos ustedes como una gran familia. No queremos defraudarlos, solo queremos tu apoyo, queremos tu voto. Gracias. Mi nombre es Ana Lucía Oliva Cabero y me presento como candidata a alcaldesa de la lista Yombrel. Bueno, para comenzar, muchos de nosotros hemos crecido y madurado en este colegio. Los profesores han sido nuestros guías y los salones nuestro segundo hogar. Preservarlo y lograr un ambiente de sana convivencia, rescatando valores socioculturales, engrandecerán a nuestra institución, formando líderes polistas capaces de triunfar en ese aspecto profesional sin perder su lado humano. Vivimos en un mundo competitivo que incita a ser más creativos, pero menos solidarios, más modernos, pero menos conscientes del planeta que debemos cuidar.
Nuestra lista Yumbrel, que significa resplandor de luz, ofrece una serie de propuestas concretas y reales que les permitirá a todos los alumnos ser partícipes de este gran reto. Todos nacen con habilidades diferentes, pero muy pocos son reconocidos, pues el concurso de talentos será un medio para descubrirlas. El baile también es una forma de expresión. Por ello, nada mejor que celebrar el Día del Niño y de la Juventud que un gran bailetón. Porque nunca terminamos de aprender, el concurso de periódicos murales y de decoración navideña nos permitirá conocer más sobre lo que sucede fuera de nuestro entorno. Concurso de reciclaje, instalación de tachos de diferentes colores, Cuida tu Brut, que es para primaria, son propuestas que nos ayudarán a entender mejor y preservar el medio ambiente. Concurso de dibujo y pintura, concurso de cometas, que este último será para primaria también, nos ayudará a dejar volar la imaginación, fomentando la creatividad. El día del cine para primaria, día de limpieza, las charlas sobre el bullying, son otras de las propuestas que nos ayudarán a tener una mejor convivencia, creando mejores lazos de amistad y bien común. Es lamentable escuchar a diario noticias que nos hablan del maltrato y abuso infantil, y es mucho más aberrante escuchar de violaciones y asesinatos a niñas menores de edad. Tenemos muy en claro que la forma de proteger a los niños y niñas de nuestro entorno comienza en el hogar, con padres que dialoguen directamente con sus hijos. Por eso, continuaremos con esta misma estrategia, la del diálogo y la comunicación asertiva, permanente y adecuada. Una de nuestras propuestas, Exposición en Formaciones, consiste en hablar abiertamente de estos y otros temas, informar sobre métodos de cómo detectar a un posible agresor. Es importante cuidar el medio ambiente, pero también hay que ser responsables en cuanto se ofrece. En una de sus propuestas ecológicas, que es Cuida tu Brut, dime cómo harías para poder comprar más de 48 plantas para cada salón de primaria, si en tus propuestas no hay actividades que puedan recaudar dinero. Y viendo la cantidad de plantas, se tomará buena cantidad de dinero del municipio, que bien debe ser destinada para otro tipo de actividades. Tiene un minuto para contestar. Bueno, en mis propuestas sí tengo actividades que son para recaudar fondos. Entre ellos está el concurso de reciclaje, que con lo que se recolectará, se podrá vender y tendremos dinero. También tenemos la venta de toallas higiénicas, que también se recaudará dinero, y la venta de cordones y placas. Bien, se había anulado ya hace dos municipios que no se podía establecer por el municipio, sino por CACER. En este caso, tus cartas serían en vano, ya que no se puede establecer eso. Y continuando con la siguiente pregunta sería, en cuanto al apoyo que ofreces a los estudiantes de quinto año de secundaria para los primeros años de secundaria, ¿cómo nosotros dispondremos del tiempo para esta actividad, teniendo en cuenta que este año es decisivo por el tema de universidad o estudios superiores? ¿Cómo me aseguras que la cápsula de tiempo permanecerá y no quedará en el olvido? Además, esta propuesta no ayuda al medio ambiente ni da un mejoramiento estudiantil. Un minuto. Esta propuesta, que la cual en verdad es muy innovadora y poco común, es para dejar huella en este colegio, de todos los alumnos de 2019. Y dime, ¿tú te olvidarías de que has guardado un testimonio en una cápsula de tiempo? No, claro que no. Es algo que en la cual tú podrías volver y poder volver a recordar los viejos momentos que has vivido. Antes de terminar, quisiera agradecer a los profesores y a los alumnos que nos han brindado su apoyo durante todo este tiempo. Por otro lado, nuestras propuestas. Si bien es cierto, es que creemos en lo que hacemos, pero también tenemos el ferviente deseo de querer hacerlo. Dice un dicho, querer es poder. Pero para los miembros de Vox Populi, son solo palabras vacías, sin el corazón, el alma, la mente y voluntad que cada uno de los miembros tiene para cumplir las propuestas y dejar una huella en este colegio. Para hacer cosas trascendentales, nada del otro mundo, sino cosas diferentes e innovadoras. Porque eso es lo que quiere Vox Populi para ti y para este colegio. Siempre recuerda, Vox Populi es la voz del pueblo colista. Juntos seremos tu voz. Elige la mejor opción. Gracias. Quiero concluir esta presentación dando gracias principalmente a Dios y a todas las personas que han colaborado en nuestra agrupación desde un inicio. Gracias porque tuvimos la oportunidad de fortalecer lazos de amistad con nuestros hermanos menores, ya que a través de esa campaña pudimos escucharlos y conocer sus inquietudes. Agradecer también a las integrantes de Vox Populi y Yumbrel aquí a mi lado.
por inspirarme a ser una mejor contrincante. Agradecer a los profesores encargados de esta actividad y la colaboración y el apoyo de nuestros hermanos mayores de quinto. Gracias a nuestros padres por ser principal soporte y de manera especial a todos los profesores que colaboraron con nuestra agrupación. No menos importante, quisiera agradecer a mi sección cuarto grado E por el constante aliento a nuestra agrupación. También quisiera decir gracias por haberme permitido ser su líder. Somos una agrupación con propuestas simples pero realistas. Contamos con las herramientas y las fuerzas necesarias para cumplir nuestras promesas y lograr el cambio que esperamos. Deseamos trabajar por ustedes y con ustedes, como la gran familia que somos. Finalmente, y a nombre de mi equipo, reitero el compromiso de desempeñar con mucha seriedad, honradez y eficacia nuestras funciones. Si es que, gracias a tu voto, logramos conformar el municipio escolar 2019 y así cumplir nuestros objetivos, que son también los de ustedes. Este 22 contamos con tu voto. Muchas gracias. Chicos, ustedes son parte de un todo. Cada decisión que ustedes tomen en sus vidas es fundamental para cada paso que den. Estimados compañeros, este jueves 22 necesito el apoyo de ustedes a través de su voto inteligente y consciente, marcando el número 3 de la agrupación estudiantil UBREL, al cual represento. Cuento con un equipo muy responsable y con deseos de trabajar para ustedes. Todas mis propuestas son las más idóneas y reales, que permitirán la participación de todos los alumnos en las diferentes actividades programadas durante el año. Me despido de ustedes con una frase célebre de Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificar todo por la libertad de su pueblo. Nosotros sacrificaremos nuestro tiempo para cumplir con ustedes en todo lo que ha propuesto mi lista. Muchas gracias. Y en particular, las tres alumnas que el día de hoy representan a las agrupaciones que se han presentado para postular al municipio escolar. Es muy grato presenciar este tipo de actividades porque representa o es el reflejo de la preocupación que tienen los alumnos por su colegio, los alumnos por sus compañeros. En esta institución educativa, como en todas las demás en el mundo, debemos ser partícipes de las soluciones que se puedan encontrar para mejorar su estadía en sus distintos ambientes. Y lo que acabamos de escuchar es la participación de tres alumnas preocupadas que lideran a un grupo de gente que las sigue, pensando en cuáles serían las mejores soluciones para hacer de su institución una mejor. Yo saludo ese esfuerzo, ese compromiso, ese sacrificio. Saludo su actitud de desprendimiento de su tiempo, de su tranquilidad, de su ocio también y su recreación, para dedicárselo al deseo, al trabajo en favor de ustedes. Thank you.
lugar. Con 335 votos, la lista Vox Populi. Y por último, la lista ganadora, con 592 votos, la lista Ohana Cuyay. Felicitamos a la alcaldesa electa, Mari Carmen Morales, y a los regidores de la ciudad de Puebla, que nos agradecen el esfuerzo de los profesores de Ciencias Sociales. Agradecer al personal CIS por haber contribuido en la elaboración de esta herramienta tecnológica para permitir que pudiéramos tener los resultados de esta elección de manera casi real. Agradecer y felicitar a los alumnos que participaron en la OPE, porque la organización de un evento de esta magnitud tiene su trabajo, tiene sus dificultades y han tenido que dar mucho de su tiempo libre para poder sacar adelante la actividad. Agradecer y felicitar a las integrantes de las tres listas que participaron en este evento para elegir a nuestro nuevo alcalde o alcaldesa escolar. Agradecer a cada uno de ustedes, alumnos, al personal en general, por su disposición a que esto se diera de la manera correcta y ordenada como se ha apreciado el día de hoy. Siempre en una elección hay un ganador. Tenemos frente a nosotros a la alcaldesa del próximo año y a su consejo que acompañará en la gestión. Comprometidos están en realizar un trabajo en pro de nuestra institución educativa y del bienestar de nuestros alumnos. Nosotros como institución nos comprometemos a apoyarlos en todas aquellas tareas que ustedes han ideado en su plan de trabajo, así como para poder darles alguna asesoría cuando esto fuere menester. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo muchos éxitos.